Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Feliz día de reposo. Bienvenidos a este salón de clases, al salón de clases de Ven, Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada. Y en la clase de escuela dominical de hoy iniciaremos a estudiar la epístola de Hebreos, del 1 al capítulo 6. Jesucristo, el autor de eterna salvación, nos dice el manual de Ven, Sígueme. Espero que hagamos de esta clase un material de instrucción. Recuerden que está tomado del manual de Ven, Sígueme, pero también que hagamos de él un material de ministración y que podamos compartirlo con muchas personas. Vamos a resolver unas preguntas muy interesantes durante esta semana. Pero antes de decirles cuáles son esas preguntas, quiero invitarles a que puedan ver terminada esta clase el Ven, Sígueme Express con mi amada hija Liz y también que nos acompañen esta noche en la charla dominical que damos todos los domingos a las 7 de la noche hora de Colombia para compartir con todos ustedes. De la misma manera, invitarlos a nuestra noche de hogar todos los lunes a las 7 de la noche. Ahí los espero. Muy bien, y las preguntas que nos plantean estos capítulos de la Epístola de Hebreos y el manual de Ven, Sígueme son las siguientes. Mucha atención y vamos a resolverlas seguramente entre todos durante la clase. Esa primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo ayuda a nuestra fe el saber que Jesucristo es la imagen misma del Padre? La segunda pregunta que tenemos para el día de hoy es ¿cómo es posible que Jesucristo nos ayude y nos comprenda en nuestros sufrimientos? Y tengo una tercera pregunta para ti, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Qué puedo hacer para no endurecer mi corazón y recibir las bendiciones de Dios? Ese es un asunto bastante delicado y creo que a todos nos preocupa en algún momento de la vida que nuestro corazón se endurezca. Y quiero contarte que la Epístola de Hebreos es una de nuestras mejores fuentes doctrinales, aparte de algunos pasajes del Libro de Mormón y también en el Antiguo Testamento en cuanto a la doctrina del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Una de las grandes contribuciones del Libro de Hebreos es que muestra el papel siempre presente de Jesucristo en la vida de cada uno de los seres humanos. Aunque las escrituras están saturadas de referencias sobre el sacrificio expiatorio de Jesús y su resurrección de entre los muertos y su ascensión a los cielos, ellas no tratan, como lo hace Hebreos de esta manera tan delicada, la vigencia actual de la obra del Redentor. De esto es lo que trata Hebreos. Y podríamos preguntarnos, ¿cuántas veces han disculpado un acto de desobediencia personal con estas palabras? Nadie es perfecto. ¿O cuántas veces han desechado la buena intención o las acciones de otro con el comentario sarcástico de no todos podemos ser perfectos? Bien lo sabes. La perfección es la meta de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Nosotros, de hecho, buscamos excelencia en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Pero cada uno de nosotros tiene que renunciar a algo a fin de aceptar el Evangelio de Jesucristo. Malos hábitos, creencias incorrectas, amistades malsanas y otras cosas. En estas disputas de nuestros antiguos hermanos sobre si se debía guardar la ley de Moisés o la nueva ley de Jesucristo anunciada por los apóstoles, nosotros en la actualidad podemos resumir el mensaje del Evangelio en dos palabras que, así como amplias, son sencillas en su concepto de las buenas nuevas: conversión y transformación. Muchas veces estas palabras incluso pueden causar dolor en nuestra decisión de seguir al Salvador, porque bueno, transformarnos o cambiarnos, pues tiene su sacrificio y no siempre es sencillo. De hecho, tanto la conversión y la transformación para dejar de ser lo que somos y ser nuevas criaturas o nacer de nuevo, tanto en aquellos primeros días como en la actualidad, significa hacer de Jesucristo el centro de nuestra adoración. Eso lo hemos aprendido incluso en los últimos días en la conferencia general. Y llenar nuestra vida con Él. De hecho, significa aferrarnos a la verdad y dejar de lado aquello que nos aparta de Él. Porque Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero pensemos un momentico antes de pasar ya a la parte doctrinal, en esta parte de contexto. ¿Quién escribió la Epístola de Hebreos? El manual de Ven, Sígueme nos dice lo siguiente. Algunos eruditos han puesto en duda que Pablo haya escrito la Epístola de Hebreos. El estilo literario de esta epístola es algo diferente de las otras cartas de Pablo y las versiones más antiguas del texto no indicaban el nombre de su autor. No obstante, debido a que las ideas expresadas en Hebreos son congruentes con las obras y con las otras enseñanzas de Pablo,
los santos de los últimos días, todos nosotros, nos plegamos a la tradición cristiana y hemos aceptado en general que Pablo al menos participó en la escritura de esta epístola. Sobre este asunto, todos los miembros de la iglesia somos afortunados en que no necesitamos abrirnos camino en una maraña de conjeturas a fin de llegar a una conclusión. El elder Bruce R. McConkie, del Quórum de los Doce Apóstoles, explica por qué. El profeta José Smith dice que esta epístola fue escrita por Pablo a los hebreos. Repetidamente en sus sermones atribuye pasajes de ella a Pablo. Pedro, siendo un hebreo, cuyo ministerio y enseñanza fueron dirigidas en gran parte a su propio pueblo, parece estar identificando la paternidad literaria de la epístola al escribir: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito a los hebreos, casi en todas sus epístolas de estas cosas, algunas difíciles de entender. De cualquier modo, Pablo escribió la epístola de Hebreos, y para quienes aceptan a José Smith como un testigo inspirado de la verdad, el asunto no tiene discusión. Qué buenas palabras, porque si uno acepta una cosa, acepta la otra. Me encanta esta cita del Elder Bruce R. McConkie. Así que con este contexto, con esta introducción, estamos listos para hablar de las preguntas que tal vez nos hemos propuesto para esta clase dominical, para este Bensign. Así que bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al salón de clases, a la clase de escuela dominical de Bensign, con su hermano y servidor, Walter Posada. Y esta primera pregunta es, ¿cómo ayuda nuestra fe el saber que Jesucristo es la misma imagen del Padre? La epístola a los hebreos testifica de diferentes maneras sobre cómo Jesucristo y su misión redentora son tan importantes para nosotros y al mismo tiempo, cómo tiene su posición como hijo unigénito de un Padre celestial. Y es que a muchos de los judíos les resultaba difícil aceptar que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. En un hermoso discurso que analizaremos esta semana en el Club de Lectura del Elder Holland, llamado La Grandiosidad de Dios, él nos dice lo siguiente, algo importantísimo. Jesús vino a mejorar la opinión que el hombre tiene de Dios y a suplicar a los hombres que amen a su Padre Celestial como él siempre los ha amado y los amará. Al alimentar al hambriento, sanar al enfermo, reprender la hipocresía, suplicar por la fe, Cristo nos demostraba cómo es el Padre. Si realizáramos un resumen de estos primeros capítulos de Hebreos, podríamos decir algunas cosas muy relevantes, pero estoy seguro que al leer de manera personal o en familia estos capítulos, ustedes podrán ver algunas de las cualidades que Pablo resaltaba del Salvador. Él nos habla de cómo Dios habló en diferentes tiempos a través de los profetas, pero en los últimos días habló a través de Jesucristo, su Hijo. Jesucristo es descrito como el heredero de todas las cosas, más grandioso que los ángeles. Se explica que aún los ángeles son mensajeros de Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús es descrito también como el hermano mayor de la humanidad. Qué hermoso, nuestro hermano mayor. Y sufrió y fue tentado de todas formas posibles, similar a como lo hacemos nosotros, haciéndole a él sumo sacerdote perfecto y el conducto para la expiación. También Hebreos compara a Jesús con Moisés, el profeta, destacando que Jesús es más grandioso que Moisés, algo que era difícil para los judíos. Sin embargo, señala que Moisés fue fiel en todo lo que se le encargó. También Pablo exhorta a los lectores a confiar en Jesucristo y a mantener la fe, recordando a los israelitas en el desierto que no pudieron entrar a la tierra prometida debido a esa incredulidad. Nosotros podemos superar esos escollos
históricos de la humanidad, de la gente, del pueblo judío, y sí creer en Jesucristo. Pablo enseña que hay un propósito, hay un reposo del cual todos podemos disfrutar, todos los que tenemos fe en Jesucristo. Sobre este punto, mis amados hermanos, quisiera compartir algunas palabras del presidente Joseph Smith. Él nos dice lo siguiente: los profetas antiguos hablan de entrar en el reposo de Dios. ¿Qué significa? Para mí significa entrar en el conocimiento y amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan. Ruego que todos podamos entrar en el reposo de Dios, reposo de la duda, del temor, de la zozobra de los peligros, de la agitación religiosa del mundo. El reposo del Señor es una bendición que se obtiene al vivir el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida diaria. Al seguir a Jesucristo y vivir sus enseñanzas, podemos encontrar la paz y la satisfacción personal en nuestra vida, así como una esperanza duradera en la vida después de la muerte. Todo esto del reposo del Señor me encanta, porque a veces pensamos en las cosas del Evangelio, mis amados hermanos, como cosas que son futuras: la salvación, la exaltación, el reposo del Señor, el perdón de nuestros pecados. Pero hay un concepto que es importante que entendamos. Todas estas bendiciones llegan a nosotros, aún en este momento de nuestra vida. Nosotros, aún en este momento, podemos tener reposo en el Señor, porque ese reposo se puede experimentar a través de la oración, el estudio de las Escrituras, el arrepentimiento sincero y la aceptación del sacrificio de Jesucristo. Y es que, al seguir sus enseñanzas, nosotros podemos encontrar consuelo, alivio y dirección en nuestras vidas, pero no solo en un tiempo futuro, sino también hoy mismo, en este día de reposo, durante toda esta semana. Aquí nosotros podemos ver lo importante que es aceptar a Jesucristo, reconocerlo como el Hijo de Dios. Sin Él y sin su sacrificio infinito y eterno, no podríamos regresar a nuestro Padre y gozar de ese reposo definitivo y futuro. Por esta razón, la Epístola de Hebreos nos presenta un sumo sacerdote en Jesucristo como un mediador compasivo. Jesucristo como sumo sacerdote fue escogido por Dios en lugar de haber sido escogido por Él mismo. Nuestro Salvador aprendió la obediencia y fue perfeccionado a través de su sufrimiento, lo que le permite ser un intermediario perfecto para ti, para mí, para todos. Después de estudiar estos conceptos y cualidades excelsas de nuestro Salvador, solo podemos decir lo mismo que dijo el apóstol Juan en su Evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo amado al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué interesante esto, porque a veces tenemos la idea de un Dios que siempre está juzgando, pero Dios no envió a su Hijo para juzgar, sino para dar misericordia, para que todos logremos salvación en Él. Espero que esta pequeña explicación nos ayude, mis amados hermanos, a responder esta pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cómo ayuda a nuestra fe el saber que Jesucristo es la misma imagen del Padre? Yo comparto mi testimonio contigo. Sé que el Salvador es nuestro Rey, nuestro Señor. Es sin ninguna duda el Hijo del Padre. Las Escrituras dicen: quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Nosotros podemos compartir nuestros sentimientos y lo podemos hacer incluso hoy, en el día de reposo, en nuestras capillas, en nuestros hogares, al lado de los alimentos, cuando estemos compartiendo en familia y con muchas más personas. Jesucristo es el Hijo de nuestro Padre Celestial. Ahora pasemos a esta siguiente pregunta, pero antes me gustaría dejarte una recomendación. Comparte tu testimonio también aquí abajo conmigo y yo te responderé. Y responderé a todas las personas que den su testimonio con mi propio testimonio. Gracias por hacer eso, porque así todos, al leer y al ver esta clase, vamos a mirar en los comentarios y va a ser como una reunión de testimonio para todos nosotros. Ahora sí, pasemos a esta segunda pregunta. ¿Cómo es posible que Jesucristo nos ayude y nos comprenda en nuestros sufrimientos? Tal vez podríamos decir: pero esto ya lo hemos estudiado muchas veces.
Bueno, cuando se estudia la vida de Jesucristo, entendemos que Él es lleno de amor y misericordia para nosotros. Y uno de los mensajes de la Epístola de Hebreos es que a pesar de nuestros pecados y debilidades, podemos acceder a Dios y recibir de su gracia, y eso solo por medio de Jesucristo. Y de hecho nos hace un llamado a que le busquemos y nos inclinemos ante su amor. En Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, se nos enseña lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También podemos leer algunos versículos que nos mostrarán su amor y que nos darán ánimo al saber que podemos recurrir a Él y obtener más esperanza. En Hebreos 2, los versículos 17 y 18 nos dicen lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios, para expiar los pecados de su pueblo. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Qué hermosa escritura! Bueno, yo soy tentado, él fue tentado y lo hizo solo para superar esa tentación y demostrarme cómo me entiende y la manera en que yo puedo salir de esa tentación. Otra escritura hermosa se encuentra en Hebreos 5, en el versículo 8. Aprendemos algo poderoso que es semejante también a lo que hablamos ahora y que se aplica a nosotros y a nuestras aflicciones. Ese versículo dice lo siguiente, mis amados hermanos: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué interesante. Hijo y obediencia, discípulo y obediencia. Cuando nosotros queremos realmente convertirnos en hijos o hijas de Dios, debemos ser obedientes, así como nuestro Salvador nos mostró esa senda de obediencia. El libro de Mormón también testifica de su condescendencia, recordándonos que la condescendencia es el acto divino de Dios en su Hijo Jesucristo, de bajar a nuestro nivel para entendernos y apoyarnos en la angustia que es tan normal en esta vida. Mosía en el capítulo 3 nos dice algunos versículos que incluso leímos en la clase de institutos con Liz hace muy poco, clase de institutos que les invito también a tomar. Esa escritura dice algo poderoso: y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas desde el principio. También en Alma, en el capítulo 7, encontramos unos versículos poderosos que nos hablan de esto mismo. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con la debilidad de ellos. Qué poderoso, se conmueve mi corazón al leer estas escrituras y estoy seguro que está pasando con ustedes algo semejante. Y bueno, yo pienso, ¿es posible que Jesucristo nos ayude y nos comprenda en nuestros sufrimientos gracias a la expiación, gracias a que Él pasó todas estas cosas? Como resultado de esas experiencias, Jesucristo conoce perfectamente nuestras penas y nuestras dificultades, mis queridos hermanos. Él entiende lo que nosotros sentimos, porque ha experimentado todas las adversidades que podríamos nosotros atravesar en esta vida. Gracias a la expiación de Jesucristo, Él es capaz de sentir empatía, brindar consuelo y ofrecer ayuda y guía durante nuestros momentos de necesidad. Cuando nosotros buscamos a Jesucristo en oración, por medio del estudio de las Escrituras y a través de nuestros esfuerzos por seguir sus enseñanzas, de hecho, podemos acceder a su poder y amor. ¿Recuerdan lo que aprendimos hace unos días? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, gracias a eso podemos acceder a su poder y amor. Jesucristo siempre está dispuesto a escucharnos, a acompañarnos en nuestros sufrimientos y a fortalecernos para superar todas nuestras pruebas.
Qué bendición tenemos de contar con nuestro Salvador. Sin Él, literalmente estaríamos perdidos. Como siempre lo digo una y otra vez en estas clases, tal vez te parezca repetitivo, somos como hijos pródigos. Ahora quiero que miremos este video que se llama Alto Me Eleva, donde el presidente Eirin nos enseña el valor de tener a nuestro Salvador con nosotros en nuestras dificultades. Muchos de ustedes están pasando por pruebas físicas, mentales y emocionales que podrían hacerlos exclamar: cuando toda mi vida he tratado de ser bueno, ¿por qué me ha sucedido esto a mí? Ahora deseo alentar a aquellos que están en medio de pruebas difíciles, quienes sienten que su fe se va disipando bajo la avalancha de problemas. Me parece que no hay mejor respuesta a la pregunta de por qué vienen las pruebas y lo que debemos hacer que las palabras del Señor mismo, quien soportó por nosotros pruebas más terribles de lo que podamos imaginar. Tal vez hayan visto la necesidad de ese cimiento en el lecho de alguien que está listo para abandonar la lucha de perseverar hasta el fin. Si no tenemos arraigado en nuestro corazón el cimiento de la fe, el poder para perseverar se desmoronará. ¡Jonás! ¡Jonás, ahora! ¡Jonás, tenemos que irnos! Moroni, el hijo de Mormón, nos dijo cómo hacerlo. Él enseña la simple y dulce verdad de que ejercer aún una partícula de fe permite que Dios la haga crecer. La partícula de fe más valiosa, la cual deben proteger y utilizar al grado que les sea posible, es la fe en el Señor Jesucristo. Ustedes y yo tenemos fe en que la manera de elevarse en medio de las pruebas y de superarlas es creer que hay bálsamo en Galaad. Y que el Señor ha prometido: no te desampararé. La cura no se lleva a cabo automáticamente con el paso del tiempo, pero sí requiere tiempo. No basta solo con envejecer. El servir a Dios y a los demás constantemente, con todo el corazón y el alma, es lo que convierte el testimonio de la verdad en fortaleza espiritual inquebrantable. Si tenemos fe en Jesucristo, los tiempos más difíciles de la vida, así como los más fáciles, pueden ser una bendición. En todas las situaciones podemos elegir lo justo con la guía del Espíritu. Tenemos el Evangelio de Jesucristo para dar forma y guía a nuestra vida si lo decidimos. No tenemos que sentir que estamos solos ni que no se nos ama cuando servimos al Señor, porque nunca es así. Podemos sentir el amor de Dios. El Salvador nos ha prometido ángeles para sostenernos, y Él siempre cumple su palabra.
Su amor es inagotable. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué hermoso video y qué hermosas palabras. Espero que con esto nuestra pregunta de cómo es posible que Jesucristo nos ayude y nos comprenda en nuestras dificultades y en nuestros sufrimientos haya sido resuelta. Por favor, deja también tus sentimientos aquí para que todos en clase podamos ser beneficiados por esos comentarios tuyos. Bueno, y aquí llegamos a esta pregunta, a la tercera pregunta, que es muy, pero muy personal. ¿Qué puedo hacer para no endurecer mi corazón y recibir las bendiciones de Dios? Pablo nuevamente nos narra la historia de los israelitas en la antigüedad con la esperanza de persuadir a los judíos, y por qué no a nosotros también, a que no cometamos el error de nuestros antepasados, quienes rechazaron las bendiciones de Dios por su incredulidad. Nos podemos dar cuenta aquí, mis amados hermanos, cuán repetidamente utilizamos la historia del antiguo Israel para recordar que no podemos alejar nuestro corazón de Dios. De hecho, si nos damos cuenta, a veces hablamos de las historias de los primeros miembros de la iglesia en la restauración, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y muchas veces tenemos que repasar la historia nuestra, nuestra propia historia. Pablo hace exactamente eso en su epístola. En Hebreos 3, en el capítulo 3, los versículos 8 al 11, Pablo nos hace una invitación: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enojé con esa generación y dije: siempre divagan ellos en su corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Qué palabras tan poderosas! Siempre divagan en su corazón. Hermano, hermana, ¿te ha pasado eso? ¿Divagas en tu corazón? A veces no sabes, voy a cumplir este mandamiento, lo cumplo, pago un diezmo, no lo pago, hago el ayuno, no lo hago, leo las escrituras, no las leo. A veces divagamos mucho en nuestro corazón sobre cosas que son esenciales para mantener nuestra fe en Cristo. Eso, mi amado hermano, mi amada hermana, hizo que el pueblo de Israel estuviera también divagando en el desierto durante 40 años, así como su corazón divagó por seguir al Señor. Pienso y reflexiono y analizo muchos momentos de mi vida donde creo que he divagado en mi corazón y he sentido que en lugar de acercarme al Señor, me he alejado. Y al hacer eso, creo que he perdido mucho tiempo dando vueltas en círculos. No sé si te ha pasado eso en tu vida. Tal vez puedas comentar conmigo y con todos en la clase si alguna vez has sentido que tu vida ha girado como en círculos y como que no avanzas. Puede ser muy posiblemente que tu corazón esté divagando entre seguir o no al Señor y eso te esté deteniendo y te esté haciendo dar vueltas como al pueblo de Israel durante 40 años. Ahora, bueno, ya vemos aquí el problema, ya diagnosticamos como un médico que pone su fonendo ahí en el corazón y dice: tienes esto, tienes aquello. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para no endurecer nuestro corazón? Bueno, la buena noticia es que hay varias cosas que podemos hacer y podemos hacerlas y con ellas nuestro corazón tal vez se ponga blandito y esté más dispuesto a recibir las bendiciones del Señor. Aquí quiero compartir contigo algunas ideas que se encuentran en Hebreos y que nos pueden ayudar a que nuestra fe sea más fuerte. La primera cosa es que tenemos que tener fe en Jesucristo, de acuerdo a Hebreos 4, los versículos 11 y Hebreos 11, 1. La fe es fundamental para mantenernos conectados con Dios. Encuentra maneras de fortalecer tu fe en Jesucristo, como meditar en su amor y en su sacrificio por nosotros. Sé obediente. En Hebreos 5, en los versículos del 8 al 9, puedes aprender de Jesús, quien fue obediente a su Padre Celestial en todo. Esfuérzate por mantener los mandamientos y seguir los principios del Evangelio. Eso te va a ayudar. Te va a ayudar a ti, hermano, a ti, hermana. Nos va a ayudar a todos a tener un corazón suave. Lo que estaba diciendo hace un momento, un corazón blandito. Estudiar las Escrituras y orar es otra forma. En Hebreos 4, 12 y en Hebreos 5, 14,
La palabra de Dios se nos enseña que puede penetrar en nuestro corazón y cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Al la palabra entrar en nuestro corazón, pensamos de manera celestial. Eso, acompañado de la oración, nos ayuda a comunicarnos con nuestro Padre Celestial y a buscar su guía. Debemos también acercarnos también con confianza al trono de la gracia. No tengamos miedo de venir a Dios con nuestros problemas, con nuestras preocupaciones y arrodillarnos y estar siempre dispuestos a escuchar, a bendecir y a mostrarnos más humildes delante de Dios y también a que Él nos diga cómo debemos proceder. Esto que te he dado es una lista de escrituras y son tomadas de Hebreos. Sin embargo, al aplicar estos principios y esforzarte y desarrollarlos con un corazón sincero, un corazón blandito, un corazón suave, un corazón receptivo, estarás en posición de recibir las bendiciones de Dios. Y eso va a pasar con todos. A veces pienso, mis amados hermanos, que me he arrodillado muchas veces en vano y tengo que reconocerlo. Así como hace un tiempo en el discurso famoso de pensar celestialmente, el presidente Nelson reconoció que él en un tiempo no pagó el diezmo de un dinero que llegaban. ¿Recuerda? Que le llegaban. Así yo reconozco que muchas veces me he arrodillado. He pedido a Dios, he orado, pero lo he hecho en vano porque me he levantado y he hecho otra cosa. Entonces divagué, aunque clamé a Dios, divagué en seguir su consejo. Y eso hace que mi corazón se endurezca, se vuelva como piedra. Yo quiero testificarles el día de hoy que podemos estar más cerca de Dios por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, porque Él es la imagen de Dios y lo que le hemos visto hacer a Él es lo que el Padre hace. Entonces ahí está el manual, el mapa para volver a nuestro Padre Celestial, a su presencia y gozar de esa vida eterna que Él tanto nos promete. También testifico que no debemos endurecer nuestro corazón, que no debemos dar vueltas, no debemos pensar tanto para hacer lo bueno. ¿Se han dado cuenta, mis amados hermanos, mi amado hermano, mi amada hermana, que muchas veces para hacer el mal no pensamos tanto, para desobedecer no pensamos tanto? De hecho, para desobedecer no consultamos, pero es increíble. Para hacer lo bueno, pensamos y pensamos y pensamos. Para actuar por medio del bien, pensamos y pensamos y pensamos. Oramos. Y a veces hasta consultamos con otras personas si es lo que debemos hacer. Qué bueno sería que cuando nos decidamos a hacer algo que sea bueno y que nuestro corazón palpite y se enriquezca con ese sentimiento, vayamos prestos a hacer lo que a Dios le complace. Que podamos hacerlo con un corazón, vuelve y le repite, con un corazón blandito, un corazón dispuesto, un corazón de carne, un corazón que sienta el amor de Dios. Yo sé, sin lugar a dudas, que Dios y nuestro Salvador Jesucristo desean darnos lo mejor de lo mejor. Nuestros profetas lo han dicho. Hace poco en la conferencia, presidente Ox también habló de eso, de cómo Dios preparó un grado de gloria con tanto amor para que nosotros recibiéramos gloria de acuerdo a nuestra obediencia, a nuestra vida. Espero que eso te sirva de consuelo y te anime a ser mejor de lo que eres hoy. Al menos conmigo lo está haciendo. Comparto todas estas cosas, mi amado hermano, mi amada hermana, mis amados hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y muy bien, terminamos esta lección de Ven, Sígueme. Espero que durante esta lección, como mínimo, me hayas enviado un mensaje, un comentario. Que no hayas pasado de largo, sino que hayas dejado tu comentario, tu testimonio. Yo voy a contestar esos comentarios. Gracias por acompañarnos. Ahora en un momentito viene Liz con el Ven, Sígueme Express. Ese Ven, Sígueme tan rico, tan juvenil que ella hace, pero tan lleno de doctrina. Esta noche nos veremos en la charla dominical a las 7 de la noche para que aprendamos más de este evangelio, aprendamos más de estas cosas. Y mañana te espero sin falta en la noche de hogar. Muchas gracias por tu compañía. Gracias por esforzarte por ser cada día mejor. Mis amados hermanos, yo a veces hablo de manera singular y a veces hablo para todos. Hoy quiero testificarles e invitarles a que podamos seguir a Cristo y a que seamos un poquito más semejantes a Él en todo lo que hagamos, en este día de reposo y en toda la semana. Les amo mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Espera, aún no te vayas. Si te gustó este contenido y esta clase de Ven, Sígueme, te invito a que veas la clase de Ven, Sígueme de la semana anterior.
También para que nos puedas acompañar en la clase de institutos. Puedes tomar institutos con nosotros con esta clase de institutos del Libro de Mormón. También para que me acompañes en la noche de hogar. Todos los lunes en la noche puedes acompañarnos con tu familia en la noche de hogar. Y también para que todos los días, de martes a viernes, nos acompañes en el Club de Lectura. Toda esta programación es para ti y la hacemos con amor. Disfrútala y compártela.